En la ribera del lago de Atitlán, Guatemala, la alcaldía de San Pedro a la Laguna prohibió el uso de bolsas y pajillas o popotes de plástico, así como el Duroport o Unicel en 2016 para salvar el lago, esperando que los otros 12 pueblos en la ribera adopten esta medida tarde o temprano. Hoy, 7 municipios más se han unido a la iniciativa, haciendo de Guatemala uno de los pocos países en el mundo con medidas de este tipo para proteger el entorno. En San Pedro la Laguna hicieron un vertedero para los desechos proyectado para durar 10 años. Sin embargo, apenas a un año de haberse abierto, ya estaba rebasando la mitad de su capacidad. Las bolsas de plástico, pajillas o popotes y los recipientes de Duroport eran los productos que más se depositaban. Esa fue la razón por la cual decidieron prohibirlos, además de hacerle un favor al mundo, ya que los envases de Unicel nunca se vuelven a desintegrar, contaminando los ecosistemas de manera infinita, sin mencionar que muchos animales confunden estos productos con alimento. Hay un elemento que no se recicla, que es la bolsa plástica, la pajilla y el Duroport. Entonces, con esto es que nosotros tomamos la decisión de prohibir estos elementos bajo un acuerdo municipal, el famoso 111-2016, que hoy por hoy es el que está causando un impacto a nivel nacional y creo que a nivel internacional. Para compensar la carencia de estos envases para transportar alimentos, los pobladores de San Pedro la Laguna utilizan diversos objetos para reemplazar las bolsas de plástico y el unicel, como las hojas de plátano, aquí conocidas como machán, servilletas de tela hechas por ellos y canastas de paja. La creatividad ha sustituido al plástico en el cuidado y conservación del lago de Atitlán. En nuestra juventud fuimos muy respetuosos con el lago. Lo respetábamos y lo tratábamos como nuestra madre agua. Venerábamos al agua porque es sagrado. No dejábamos caer la basura dentro del lago, ni tampoco dejábamos caer el agua de los desagües al lago. Hasta ahora en San Pedro la Laguna se ha logrado reducir en 80% el consumo del material sintético y también cuentan con un programa de reciclaje y recolección de residuos. El Tren de la Limpieza es un camión que pasa cada día de la semana recogiendo distintos tipos de basura para reciclar. El PET un día, el vidrio otro, y así sucesivamente llevan la basura reciclada al relleno sanitario, donde se clasifica de nuevo y se vende, proporcionando ingresos extras a la Municipalidad de San Pedro la Laguna. Con estas medidas el turismo aumentó en 300% desde la prohibición, gracias a la cobertura mediática internacional que ha recibido. Con información de la Oficina en la Ciudad de Guatemala, Noticias Xinhua.